Pedimos en esta Santa Misa por la salud e intenciones de María Elena Luna Amador en su cumpleaños, Rodolfo Rodríguez García, Blanca García, intenciones y necesidades de los socios colaboradores de Arequipa y sus familias, y por los amigos y miembros de la Cruzada Mariana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, boni voluntades, donamus te, benedicimus te, adoramus te. Thank you.
oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Desbordo de gozo con el Señor. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Desbordo de Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, celebrando hoy, en este primer viernes de mes, en el día de Nuestra Señora de la Virgen del Rosario, a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, recordamos estas palabras de la Anunciación, donde el ángel se presenta a María, enviado por Dios para pedirle su consentimiento. Las obras de Dios son así. Dios espera tu consentimiento. ¿No es verdad que nosotros muchas veces nos preguntamos por qué no hace Dios esto? ¿Por qué Dios no obra de esta manera? Quisiéramos que las cosas fuesen sin tener que poner yo la decisión. Y sin embargo, no es así. ¿Por qué? Dios tiene el plan de la colaboración. Dile a Dios ese sí, ese hágase en mí, ese aquí estoy para hacer tu voluntad, que no es que Dios lo haga todo sin que yo tenga que hacer nada. Yo solamente le digo a Dios que Él haga lo que Él quiera. Y Dios te dice: muy bien, pues muévete. Y entonces me toca a mí colaborar, poner de mi parte. Y ahí es donde viene la dificultad, que somos nosotros los que decimos el sí, pero fíjense, el ángel le anuncia a María y espera, no actúa, espera. Dios envía al ángel y espera, pero es María la que tiene que hacer. Ese es el mérito de María.
Ella pregunta y se le explica, pero es ella la que tiene que decir, la que tiene que actuar, la que tiene que abrirse a Dios, corresponder a la propuesta de Dios. ¿Por qué no examinamos esto más en profundidad? ¿No ven que no es Dios el que le habla a María? Es por medio de un ángel. Ella tiene que prestar fe a ese ángel. Pero el ángel no le dice, María, quiero que sepas que va a suceder esto. Solamente que lo sepas. Y ahora Dios va a hacer el resto. No. Ella es la que tiene que dar el sí. Y sucede en fe. No ve otra cosa, no sucede algo especial, no ha acontecido el hecho en contra de su voluntad, sino que el ángel espera, ella dice el sí, y entonces es cuando sucede el hecho de la encarnación. Así también en nuestra vida. Dios normalmente, alguna vez, pues siempre es libre, puede hacerlo, Él es Dios, nunca te va a hablar directamente. Para eso te manda angelitos, sin alas, angelitos, con otra figura, que será un director espiritual, será un confesor, será un superior, será un amigo, una amiga, una persona espiritual, alguien que te diga, tú lo que tienes que hacer es esto. Pero yo, como estoy tan ciego y mi fe es tan corta, pero Dios, ¿cuándo me va a decir lo que yo quiero? Y ya te ha mandado no sé cuántos mensajes. No sé cuántos mensajes. Hoy día que mandaban esos mensajes de ahí del MSM y de algunos ya, mira, es propaganda, pum, y a borrarlo. Le manda a Dios propaganda y a borrarlo. ¿Por qué no estamos más atentos a la voz de los enviados de Dios? Si me están diciendo que esto es lo que Dios quiere, pues déjate de preguntarle a Dios que te hable. Actúa, ponte en marcha, haz eso, corresponde a eso que Dios te indica. Ciertamente que en este día, en Nuestra Señora del Encuentro, de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, una de las cosas que nos dice es este empeño, este propósito de rezar y rezar bien el Rosario cada día. ¿Cuánto bien nos puede venir de ello? Y Dios une a ello tantas gracias y dones. Pero yo encuentro tantas excusas, encuentro tantas dificultades, tantos obstáculos, que me dejo vencer por cualquier cosa. Quería, para a ver si nos animamos a ser firmes en el propósito de rezar el Santo Rosario. Muchos ya lo rezan, pero rezar mejor el Santo Rosario, eso podemos hacerlo todos. El que lo hace bien puede hacerlo mejor. El que lo hace regular puede hacerlo bien. El que lo hace en irregular puede hacerlo mejor, irregular y bien y muy bien. Todos podemos mejorar. Y si a veces ni siquiera lo rezamos, ahí también podemos cambiar mucho y empezar y comprometernos, pero soy yo. No esperen ustedes que Dios haga las cosas, les transforme. ¿Y en qué es donde más pedimos a Dios que actúe y donde nosotros parece que ponemos menos empeño? En quitar nuestros defectos. Ahí, Dios te lo dice, quita esto. Ay, ¿Es que qué? Es que me cuesta. Esa es tu colaboración precisamente.
Es que para María no era realmente esto algo incomprensible. ¿Cómo será eso? No conozco varón, no sé cómo voy a ser la madre de Dios. Si es lo que Dios quiere, pues entonces es en fe. Y ella corresponde a la voz del ángel, de Dios por medio del ángel. Dios te dice también por medio del ángel. Reza el Santo Rosario. Hazlo cada día mejor. Y lucha para ir quitando esos defectos. Ponte el esfuerzo y verás cómo una cosa va ayudando a la otra. El rosario te va ayudando a quitar el defecto. La lucha contra el defecto a mejorar la forma de rezar el rosario. Y cuando vas luchando y esforzándote, vas obteniendo el fruto que se espera. El crecimiento espiritual. Cuentan, no sé quién, pero lo cuenta. Nuestro abuelo era un obrero en una mina de pizarra. Cada mañana rezaba el rosario mientras iba andando a su trabajo. En esa época aún no había autobús y le tomaba media hora llegar y otro tanto para el regreso. Él empleaba su tiempo en rezar. Una mañana, después de un recorrido bastante largo, se dio cuenta de que había olvidado su rosario. ¿Qué hacer? ¿Continuar el camino o devolverse a buscarlo? Tomó rápidamente su decisión. Volvió a casa corriendo y luego regresó a prisa. Aunque corrió y se apresuró, llegó al lugar con 10 minutos de retraso. Ahí sus compañeros de trabajo le esperaban, pues como él era el responsable, él tenía las llaves del plantel, del lugar del trabajo. Y justo antes de bajar, escuchan un estrepitoso trueno. Los hombres se quedaron aterrorizados. Algo ha debido derrumbarse. La montaña debe haberse desplomado. Gracias a Dios, ningún obrero se encontraba en la mina. Después del primer control, se constata que enormes bloques de roca se han desprendido en el interior y han obstruido diversas galerías. Si ese día el abuelo no se hubiera retrasado, no hubieran sobrevivido muchos obreros a esa desgracia, y él tampoco. En esa ocasión todos reconocieron la protección de Dios y de la Santísima Virgen. Al regresar, mi abuelo me contó la noticia. Desde ese día el rosario es honrado en mi familia. No olvidamos que Él nos ha preservado de muchas desgracias. ¡Qué sencilla historia! ¿Y ven? Ese propósito de rezar el rosario. Me quedé sin el rosario, se me olvidó. Pues regreso, lo busco, vengo. Fue lo que la Virgen necesitó para salvarle la vida a todos los trabajadores. ¿Por qué no confiamos más? Pero él tuvo que tomar su determinación. El abuelo tuvo que decidir, ¿qué hago? ¿Me regreso o sigo? Y aquí está, ya ven, por un lado, el respeto humano. Ay, por no quedar mal delante de ellos y solo por el rosario. O, no, yo quiero rezar el rosario. Y ahora, y después a la vuelta, y si no lo tengo, después no lo voy a hacer bien, para hacerlo bien con el Santo Rosario. Porque cuando se reza con un rosario bendecido, se ganan además indulgencias. Con eso puedes centrarte mejor en meditar el misterio que estás rezando y sabes por qué número vas y en qué misterio estás. Y al centrarte en el misterio, que eso es lo que tendríamos que hacer cuando rezamos el rosario, como saben, se puede rezar de muchas maneras. Centrarme en la oración que estoy diciendo,
centrarme en el misterio que estoy contemplando, en este caso la anunciación del ángel a la Virgen, la encarnación del Hijo de Dios. Aquello que estoy pidiendo, por lo que estoy ofreciendo, puedo hacerlo también la vida del Señor a lo largo de su vida, los distintos momentos de la Santísima Virgen, etc. Uno va meditando una cosa a otra, de una manera a la otra, y se va esforzando por hacerlo bien. Si pusiéramos el empeño de no dejarlo, de hacerlo bien, ven aquí que sencillamente la Virgen le salvó la vida a estos obreros. ¿Cuánto bien nos haría la Virgen si nosotros desde este momento rezar mejor de lo que lo hago cada día el Santo Rosario? Y en vez de ir al quedar bien delante de los demás, es que si lo rezo lento me miran, es que no me miran, es que dicen, es que piensa en Dios, piensa en la Virgen, ¿le agrada a la Virgen lo que estoy haciendo o no? Olvídate del resto. No te va a quitar Dios tu decisión, tu voluntad. Tú eres el que tienes que tomar tus decisiones en tu vida espiritual. Pero el Señor te da la gracia. Que la gracia no es quitarte la dificultad. Si tienes ahí que subir esa montaña, no es rebajar la montaña, ni ponerle ahí unas, quitar las piedras del camino y hacer una carretera asfaltada. Es darte fuerzas para no decaer en la subida. Y si te arañas, te va a doler. Y si tropiezas con la piedra, te va a doler. Pero tendrás fuerzas para llegar hasta arriba. Eso es darte la gracia. Así es que anímate, ponte hoy un propósito. La Virgen lo quiere, rezar el rosario bien, mejor de lo que lo hago si lo estoy haciendo. Rezar el rosario bien si no lo estoy haciendo. Y cumplir de esta manera este acto tan agradable a la Virgen y tan agradable a Dios, Dios también. Por eso nos pone en el Evangelio. ¿Por qué creen ustedes que esto está en el Evangelio? Para que lo meditemos, lo contemplemos. Pues si yo ven que en esas palabras está el Ave María, es el saludo del ángel a la Virgen y la respuesta de la Virgen. Ahí tienen ustedes el Ave María. Por eso es que tanto agrada a Dios y a la Virgen. Que la Santísima Virgen nos dé mejorar nuestro Santo Rosario, que tomemos firme nuestra decisión y que por nada ni nadie nos echemos atrás. Reflexionemos brevemente sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Pensemos en la aplicación práctica de este Evangelio a nuestra propia vida. Credo in unum Deum. Thank you.
En esta solemnidad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, presentemos nuestras súplicas a Dios Padre. Por la Iglesia, pueblo de los creyentes, para que en todos sus miembros sea llamada dichosa por haber creído que la palabra de Dios se cumplirá, Santa María, ora pro nobis. Santa María, ora pro nobis. Por todos los que lo han dejado todo para seguir a Cristo, para que sepan como María escoger la mejor parte y entregarse totalmente a lo único necesario. Por los jóvenes y los adolescentes, para que aspiren siempre a realizar en su vida ideales de pureza y caridad, imitando a la siempre Virgen María. Por los que han perdido a los que aman, para que encuentren en María el afecto y la protección de una madre que recibió esta misión de su Hijo en la cruz. Por los matrimonios y las familias cristianas, para que sean escuela de amor y de aprecio a la vida frente a quienes, como Herodes, quieren la muerte de los inocentes que todavía no han nacido. Por todos nosotros, para que sepamos conservar todo lo referente a Cristo y al reino de Dios, meditándolo en nuestro corazón. Por nuestros enfermos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Por nuestros difuntos, especialmente por la hermana Lorena. Escucha, Señor, nuestras súplicas que María, abogada e intercesora nuestra, te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, pan y vino, ante el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que tú mismo nos dispongas para celebrar dignamente este sacrificio y por la meditación de los misterios de tu unigénito, concédenos ser dignos de alcanzar sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Luis y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia,
Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación.
Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los oyentes que deseen hacer una comunión espiritual pueden unirse a la siguiente oración. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Thank you.
Oremos. Te rogamos, Señor, que cuantos hemos anunciado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos participar en el gozo de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Invitarles que tendremos la vigilia de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a partir de las 9 de la noche hasta las 12:30.